Romería Buletaira. Romería Buletaira. Aquí vamos, subiendo y porque ya se ha ido el camino, pero vienen por detrás unos cuantos coches. Romería Buletaira. Vamos a por ellos. Hoy va a haber lucha de titanes. Mañana parte los Radio Murguleros y otros compañeros compartiendo la misma afición. Aquí me adruga, Dios le ayuda. Y los dos primeros. Va por todos vosotros. Bueno, chavales, como podéis ver es de noche. No sé ni si lo vais a ver. ¡Un cepito! Primera calité. Y este, vaya bestia, nen. Vaya bicharraco, tío. Mira. Mira, Chavilongo. ¡Oh, qué macu! ¡Guau! ¡Chaval! ¡Madre mía! Lo que está costando, nene. Lo que está costando. Ya, se los han petado. Bueno, unas pinícolas. Por aquí. El tío Girrisi por ahí que ha cogido, ¿no? Eduli. Y el tío José Lu que ha cogido otro pedazo de pinícola que no veas, nene. Ole, ole. Bueno. Ahí se va haciendo algo. Un cepito. Aquí. Y dos cepitos. Aquí, sí, sí, por el curriolillo este que hay. Bueno, pichas, ahí va José Lu. Buah, vaya crestones, no sé si lo veis, no sé si se aprecia. A puta, tío. Y aquí tenemos, de momento, un pepinarro. Pero pepinarro, ¿eh? Y duro. ¡Cabrón, me lo estás quitando! No lo veis, ahora lo vais a ver. Está siendo difícil, muy difícil, dar con ellos. Pero hay algunos que valen la pena. Escondido está. Qué locura. No sé ni cómo lo he visto. Bueno, estamos aquí en la Montaña Encantada. Aquí tenemos uno. Uno muy guapo, la verdad es que hay mucha gente, y aquí hay otro muy guapo que este se lo dedico tanto a Xavi como a Guillermo de Radio Murguleros. Guapísimo, va por vosotros, chavales. Flipa. ¡Flipa! ¡Buah! Increíble, chico. O sea, esto es increíble. No cabe en la cámara. Pon la mano, Josep. Mira, mira. Dale, dale, dale. Vaya pepino, mira la mano. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. ¡Oh! Parece una boina.
Tío, no puedo, tío. ¡Wow! Ponte la de la cabeza así. A ver, mira, ve. Vaya boirote, nene. Está duro, ¿eh? Está duro. Bueno, unas pinícolas. Por aquí. El tío Girrisi por ahí que ha cogido uno, Eduli. Y el tío José Lu que ha cogido otro pedazo de pinícola que no veas, nene. Ole, ole. Bueno, ahí se va haciendo algo. Bueno, aquí tenemos a José Lico, triunfada, tío. Mira, 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 mira. Escucha. ¡Buah! Perfección, la perfección. Qué pepinazo, tío. Mira. Señalo por debajo. Da, perfecto, más perfecto imposible. ¡Qué guapo, tío! Bueno, aquí tenemos a José Lico, triunfada, tío. Mira, 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 mira. Escucha. ¡Buah! Perfección, la perfección. Qué pepinazo, tío. Mira. Señalo por debajo. Da, perfecto, más perfecto imposible. Qué guapo, tío. Bueno, pues nada. Aquí estamos, Radio Murgulero. El palito del Guillermo, muchas gracias. Aquí sale el nombre. Radio Murgulero. Y los compañeros. Ahí estamos. Hoy lo hemos estrenado bien. Bueno, y otra cosa más que me dieron para ti, por aquí, Tiana. Vamos a ver ese regalito, bueno, ahí. Cuidado, no, ya, ya, ya. Mis lupas. Las lupas. Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo. A ver, párate. Múrgula de alta montaña. Las voy a poner en el camión, en la cabina. Tan guapa, yo me he pedido la otra. Ole. Gracias. Bueno, aquí tenemos la triunfada del día. Bueno, a ver, unas palabras. Calidad, ¿eh? ¿Cómo ha ido el día? Ha ido espectacular. Nos lo hemos pasado de muerte. Hemos cogido unas pocas de feta. ¡Impresionante! Cuando hace así, mueve, el enganche se mueve, pero no. Creo que se ha quedado enganchado en el enganche, tío. Se ha quedado, creo que en el enganche, tío. En la misma cerradura, ¿sabes? Que no hay nada. Ya es lo que yo pensaba, que tiene que haber alguna pestaña o algo para que tú puedas ese enganche tocarlo. Claro, por eso decía yo de que es la mano más larga, el brazo, pero no. No, tío.